Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo diario de Sunan. Ayer grabé uno, pero lo voy a subir también hoy, ¿vale? Informando sobre un par de cositas. Hoy estoy volviendo a grabar con el móvil porque es que me gusta verme cómo me estoy quedando y no, que me quedó bien el otro, pero no, prefiero grabarlos, al menos esta sección que son los diarios de Sunan, los voy a seguir grabando con el móvil hasta siempre. Pero bueno, lo que comentaba, que hoy me he levantado muy, muy prontito, me he levantado a las 8. Bueno, las 8 menos algo, ya que como ya se está acabando el verano, me estoy levantando pronto por dos cosas. Primero, para acostumbrarme, obviamente, que luego me tendré que levantar a las 7 menos algo cada día. Así que bueno, ya me voy acostumbrando un pelín, que bueno, la gente dirá, pero ¿qué hace este tío levantándose pronto? Que aproveche sus últimos días. Por eso mismo aprovecho mis últimos días, prefiero aprovechar mis últimos días disfrutando del verano que tumbado en la cama, que queréis que os diga. Yo soy así, ¿vale? No soy mucho de dormir tampoco. ¿Y qué ha pasado? Esta mañana me he encontrado que se me había acabado la leche. Y diréis, ¿a nosotros qué nos importa que se te haya acabado la leche? Pues bueno, no sé, pero mira, el caso es que no he podido desayunar, ¿vale? Me he levantado, ya digo, a las 8, son casi las 11. Y bueno, pues se me han acabado, o sea, me han acabado los cereales ya que estaba, pero el tema es que no tengo desayuno y tengo un hambre terrible porque me quedaba muy poquita leche y he podido comer muy pocos cereales. Bueno, el culito que me quedaba. Entonces, digo, voy a ir a cazar comida, voy a ir al pakistaní. Voy a ir al pakistaní, que es lo que está más cerca. Me he vestido en un segundito, ya veis, tú, chándal y chanclas. Ya que a estas horas hace muchísima calor aquí, no sé cuántos grados deba hacer, pero tengo el aire acondicionado puesto y aún así tengo una calor terrible. Entonces, ¿qué he hecho? Como estaréis viendo, he sacado mi huchita, que bueno, no la uso nunca, la verdad, no la utilizo. Y he ido sacando moneditas que he ido encontrando, ¿vale? Y he recopilado un total como de unos 6 euros. Y a ver si me da para comprarme un poco de pan y un poco de... para hacerme un bocadillo, ¿no? Que realmente es lo que quiero, hacerme un buen bocadillo, ya que tengo un hambre terrible y no puedo comer hasta las 3. Si estar desde las 8 que he comido los pocos cereales hasta las 3 sin comer, no es sano. Y más el desayuno, que ya sabéis que es la comida más importante de del día, vamos. Ya que llevas muchas horas sin comer y tengo un hambre que me estoy desmayando. Y bueno, pues aquí está perra, que no sé si siempre la he mostrado, que ya tiene un chip que siempre que me cambio piensa que se viene, le gusta ir a pasear, ya que bueno, estos días la sacamos por la tarde, ya que me voy a correr un poco por la montaña y tal, pero me he vestido y piensa que me voy a sacar a pasear. Pero bueno, nada, pakistaní está 5 minutos, espero que tenga un poco de pan y un poco, no sé, de embutido o algo para hacerme un bocadillo, un poco de jamón o no sé. Y bueno, yo me piro ya antes de que se haga tarde o de que haga aún más calor de la que ya hace ahora. Así que ahora sí, voy a por eso. No sé si luego grabaré algo, la verdad, pero el diario de ayer, ya digo, fue más bien un informativo, pero como no me apetecía grabarlo solo con mi audio, pues dije, voy a hacer un diario de Sunan. Así que bueno, me voy y ahora nos vemos. Bueno, ya estoy aquí. La verdad es que es un placer el hecho de vivir casi en la montaña, porque yo vivo prácticamente en la montaña, y tener realmente la ciudad tan cerca. Bueno, ciudad. Yo vivo en una ciudad, pero es enana, vamos, que solo es por habitantes, porque en terreno algún día mostraré, porque como voy por las tardes a pasear a la perrilla, paso por un lado donde se puede ver toda el área del pueblo y la verdad es que es enana. Pero bueno, he comprado una barrita de pan y un par de paquetes de estos que tienen siempre de oferta del pozo de jamón. A ver, no están deliciosos, pero joder, por 2,5 euros tengo ya mi desayuno, mi bocata. Y aún me sobrará pan. Así que bueno, yo me tengo que quedar editando porque ayer me estuve viendo también unos documentales. Ya sabéis que a mí lo que es la historia, los dinosaurios y todo eso me mola bastante. Y se me pasó el tiempo y no pude subir ninguno de los de 3 vídeos que tenía planeado. Solo pude subir uno al canal de Dragon Ball Universe 8. Y aquí tenía pensado subir un diario de Sunan y noticias de Nintendo, y no he podido subir ninguna. Para que veáis, estoy editando en el vídeo de noticias de Nintendo, bastante interesantes. Y a ver,
Aún estoy con Movie Maker. Me quiero instalar Camtasia, pero no encuentro ningún sitio seguro. Los que sepáis algún sitio seguro donde descargármelo, por favor, dejadme, me enviáis un privado con el link, a ver si me lo puedo descargar gratis. Porque en Softonic creo que era solo de prueba o algo así, y a ver si lo puedo descargar gratis para siempre. Así que bueno, yo me voy a quedar por aquí editando, no creo que muestre nada más. No ha sido un diario de suena muy largo, pero bueno. Sé que siempre doy largas con el setup, pero no tengo que ordenar todo, no tengo tiempo, tampoco ganas, la verdad. Pero bueno, ya digo, como supongo que estaré subiendo este después del de ayer, que solo me falta hacer las miniaturas, y porque ya está editado y todo. Así que bueno, ahora sí, me voy despidiendo, que tengo faenilla, son ya las 11. Así que bueno, voy a dejar que se despida aquí la muchachilla. La verdad es que se le quiere mucho a un perrillo. Ya digo, yo si tenéis la oportunidad, siempre coged un perro, una perra, en mi caso. La verdad es que da un cariño tremendo, sobre todo ya sabéis que yo, a mí me falleció un hermano y bueno, hacía realmente 3 meses que la teníamos cuando falleció, pero la verdad es que te otorga como, hace un papel más bien como de hermana, ¿no? De hermano si es macho. Y la verdad es que estos días de verano te hace muchísima compañía, ¿no? Ya que estoy prácticamente solo todo el día, bueno, al menos hasta el mediodía. Pues la verdad es que se pasa bien, ¿no? Con ella. Vemos cosillas juntos y tal, pero bueno. Ahora sí, si os ha gustado, dejad un like, un favoritos. ¡Nos vemos!